Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Como habrán visto en el título, vamos a estar hablando de protectores solares favoritos. Este es como, de verdad, no son favoritos recientemente, son los favoritos que he ido conociendo durante toda mi vida en el mundo del skincare, que tengo también en este momento y que les quiero contar de ellos, porque es de lo que más me preguntan. ¿Cómo escoger un protector solar? Yo tengo la piel mixta grasa para que sepan más o menos para qué tipo de pieles pueden funcionar. Vamos a estar hablando de ellos, les voy a enseñar un poquito la textura y pues vamos a empezar. Quiero empezar con este que es de La Roche-Posay y quise empezar con este porque algunos ya sabrán si me siguen en TikTok que gracias a este protector solar yo empecé a usar protector solar porque yo odiaba los protectores solares, muy mal, de verdad muy mal. No, no me siento orgullosa de eso, pero me gusta compartírselos. Pero cuando descubrí Shaka Fluid, que ahorita ya se llama, si no estoy mal, ah no, este todavía dice Shaka Fluid, pero creo que ya cambió el nombre a Fluido Invisible, no me crean mucho. Pero es que es hermoso, o sea, es un fluido, como lo dice, o sea, y espérense, hay que agitarlo bien, por eso Shaka Fluid. Hay que agitarlo súper bien. Y quiero que vean esto. Obviamente se ponen dos dedos, o sea, esto no es la cantidad correcta, esto es para el video. Es una cosa súper ligera que desaparece en la piel. La Roche-Posay tiene excelente protección solar, entonces es una súper opción. Fue el que usé durante años y de hecho todavía tengo algunos guardados porque era el único que usaba. No quería experimentar con algún otro. No me dedicaba a hacer tanto contenido de skincare, entonces no me interesaba estar probando protectores solares. Vean, no les voy a decir que es acabado mate. Recuerden que yo no soy fan de los acabados mate y me parece importante mencionarlos porque algunos de ustedes sí. Deja este acabadito, un poquito incluso luminoso, pero a mí nada me molesta. No deja sensación pegajosa o grasa, mucho menos blanca. Es súper cómodo de utilizar, o sea, de verdad ni se siente y por eso es mi súper favorito. Cuando ustedes me dicen, es que no me gustan los protectores solares y yo, es que prueba este. Lo amamos mucho. El siguiente literalmente es por el que sustituí este de La Roche-Posay que dije, ah, si sí hay otros protectores solares que me pueden gustar. De Isdin, déjenme que la luz lo enfoque bien. De Isdin Fusion Water. Y es que, a ver, la consistencia es la misma. Este ya está a punto de acabárseme. No lo quiero desperdiciar porque también me encanta. Pueden ver, es poquito menos ligero que el de La Roche-Posay ahorita que lo veo, pero la verdad es que en la piel se siente casi igual. Se desaparece en la piel, es súper ligero, no se siente, el acabado es prácticamente lo mismo. Y ahí les va, anteriormente el Shaka Fluid solía tener un aroma como muy fuerte a alcohol. Y cuando encontré Fusion Water de Isdin, tenía el mismo acabado y no huele a alcohol. No, no huele. Huele a protector solar. Shaka Fluid ya no huele tampoco, para que sepan. Como que renovaron la fórmula y ya no huele. Entonces, pues me enamoré de este también. Se funde súper bien en la piel. No se siente súper ligero. Mismo acabado, medio luminoso, sin llegar a ser grasoso. Entonces, lo amamos. Ahora aquí vamos a hablar de dos protectores solares que me parece que aportan más que solo protección solar. Y estoy hablando este de Vichy. Se llama Capital Soleil UVH Daily. Este, según yo, ya se me acabó. A ver si le saliera un poco para que. Ah, sí, sí le sale. Es también súper ligerito. Y si no estoy mal, entre sus ingredientes tiene niacinamida. Y tiene una fórmula muy, muy completa que te va a ayudar a proteger tu piel. No solo del sol, sino también de la contaminación. Y algunos de sus ingredientes son antiedad. Entonces, aporta muchísimo más. La consistencia es también súper ligera, súper cómoda. Lo usé hasta que me lo terminé. Me gusta mucho porque, como les digo, aporta más que solo protección solar. Vichy también es una gran marca. Entonces, si ustedes están buscando un protector solar que les dé algo más, este es una gran opción. Déjenme que lo vean bien. De todas maneras, ustedes en la cajita de información van a tener toda la información de cada uno y en dónde comprarlos. Otro protector solar que en mi opinión, bueno, no en mi opinión, aporta más porque este es de Heliocare Pigment Fluid, Pigment Solution Fluid. O sea, es un protector solar también súper fluido. Este tiene pigmentos de color, quiero que vean el tono, sin ser un protector solar de color.
¿A qué te va a ayudar? Contiene niacinamida, que ayuda con la pigmentación de la piel. O sea, si tú tienes manchitas, este protector solar puede ser auxiliar en el tratamiento de manchas. A mí de repente me arde por la niacinamida. Piel es sensible, entonces la niacinamida en poquito más, digamos, más concentrada, que tengan el mínimo, piel empieza a arder. Entonces te me arde un poco. Sin embargo, sí me gusta usarlo. ¿Por qué? Porque igual el tono de la piel sin ser un protector solar con color. Entonces me gusta mucho que se adapta a mi tono de la piel. Y queda más uniforme. O sea, lo uso cuando voy a salir y no me dio tiempo de maquillarme, me llevo este. Y pues nos va a ayudar a corregir y a unificar, dice. Entonces, también nos gusta bastante de Heliocare. Vamos por estos dos, que yo creo que son de los mate, que voy a decir. Este sí, tal cual dice mate. Y este de Cetaphil, yo creo que sí es un poquito más mate. Y como que siento que se ayuda a controlar los brillos. Sin embargo, yo no veo. Ay, es que este es con color. Me traje el con color. Que vean, es como un mousse. No me desagrada, pero yo no soy mucho de usar protectores solares con color. Hay una versión de este sin color, que es el que más uso que el con color. Este no es malo, es un tipo mousse, que vean, se funde también súper bien en la piel, nos va a ayudar a controlar el brillo. Y como pueden ver, a comparación del acabado de estos, sí es más mate, pero no llegan a ser 100% mate, tengo que serles súper honesta, porque a veces ustedes esperan un acabado muy mate y no. Yo no he encontrado un protector solar que de verdad diga, Dios, esto me matifica, no. Yo les recomiendo usar uno que diga efecto mate y si de verdad quieren que no les salga ningún brillo, séllenlo con polvo aunque no se maquillen para que les aguante un poquito más. Seguimos con este, ay, con este de La Roche-Posay. Es que como son blancos me cuesta mucho que se enfoquen. Pero les digo, yo de todas maneras les voy a dejar el, ah, ahí está, la imagen bien y todo en la cajita de información. Este es de La Roche-Posay y este tal cual, antibrillo, anti... grasita, oleosidad. Y este, estoy viendo que no dice que sea acabado. Ah, no, sí dice efecto matificante, dry touch y matificante. Vamos, ya es que ya siento que mi mano ya está llena de grasa. Este es más pesadito. Me gusta, de hecho lo estoy usando bastante. Y les digo que es más mate que los otros. Pero vean, no terminan de ser mate. Sin embargo, sí hacen buen trabajo. Yo he visto que sí, no produzco tantos brillos cuando utilizo este. Y se funden en la piel súper bien. Otra cosa, siempre me preguntan, ¿dejan bolitas? Yo los que les estoy recomendando ahorita, ninguno me ha sacado bolitas a mí, porque hay ciertos protectores solares que sí me generan bolitas y odio que pase eso. Así que de los que les estoy recomendando aquí, ninguno me saca bolitas. El único con color que conscientemente quise poner, el de Cetaphil, no estaba en mi idea ponerlo con color, pero ahorita que lo vi, recuerdo, sí me agrada, pero prefiero el blanco. Bioderma Photoderm Cover Touch. ¿Por qué me gusta este protector solar con color? Les digo, yo no soy casi de usar protectores solares con color, pero es que ese efecto maquillaje, se los juro. O sea, es como ponerte una base de maquillaje, pero es protector solar. Vean esto. Es una fórmula pesadita. A pesar de que dice que es matificante, la verdad es que no es matificante. O sea, sí queda medio grasosito. Yo lo que hago, vean esto, es siempre sellarlo con polvo y así me dura más. Y te va a ayudar con el acné. O sea, nos va a ayudar a controlar un poquito esa situación. Nos va a ayudar a controlar los brillos. No saca más brillos, pero no es un acabado mate. Porque a veces me regañan ustedes por decir que es mate. Porque aquí dice. Pero no, la verdad es que aquí se ve un poco mate, pero no, tengo que serles honesta. En la piel no se ve tan mate. Yo lo sello con polvos. Pero me encanta porque... De verdad es como si usara un maquillaje, pero estoy usando protección solar, entonces es increíble. Cuando no quieres cargarte la piel con maquillaje, o por ejemplo, yo cuando siento que me está saliendo como mucho granito, traigo la piel medio cargada, como ya harta de maquillarme, me pongo este y me veo, wow, la piel se ve increíble. Entonces es una súper opción si no quieren ponerse protector solar, maquillaje. Este es la opción, gente. Tiene, si no estoy mal, como dos tonos. Yo uso el light color. Para que tengan idea y me queda bien. Y por último, no me podía faltar UV Defender de L'Oréal porque también es una joyita por como la mitad de precio de todos los que les mencioné. Es súper fluido. Igual, se los juro que la fórmula es casi idéntica al Shaka Fluid de La Roche-Posay. Vean esto. Y se funde en la piel.
Recordemos que ya traía el otro protector solar de Bioderma, se me olvidó. Pero igual, vean, aquí donde ya no tenía nada, se funde súper bien en la piel, no deja grasoso, no deja pegajoso, es súper cómodo de utilizar. Me parece una excelente opción si ustedes no quieren o no pueden invertirle tanto un protector solar. Este de L'Oréal es gran opción. Por favor, protéjanse. Hay opciones. Usen protector solar. Y pues eso es todo. En la cajita de información les voy a dejar cada uno de los productos para que sepan en dónde encontrarlos. Les voy a dejar también de Dermexpress porque tenemos código de descuento y los pueden encontrar y más económicos por mi código. Y pues nada, así terminamos el video. Muchísimas gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Usen protector solar diario aunque no salgan. Recuérdenlo, retóquenlo y les mando besos. Bye.